Cobras y Leones, habrán dos nuevos equipos. ¿Qué va a pasar? Por YouTube. Esto es Guerra llegó a su fin, sin embargo, regresará en enero para arriesgarse con un formato diferente. Ya no habrá combatientes y guerreros, sino históricos versus los nuevos, y solo 14 se quedarían en el programa. ¿Qué va a pasar el próximo año? No se espera nadie, ¿sabes? Algunos competidores ya confirmaron que será su última temporada, como Alejandra Baigorria, J. Benz, Paloma Fiusa, Hugo García e Ignacio Baladán, quienes no retornarían en la siguiente temporada. Sin embargo, existe una gran cantidad de chicos reality que se quedarían en el programa, como Patricio Parodi, Pancho Rodríguez, Melissa Loza, Duceli Echevarría, Luciana Fuster, Gino Acereto y otros más. ¡Uy, no se ganó! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! Se logró, muchacho, el objetivo. Vamos, acá el año de la mejor manera. Voy a terminar con este crack. Tras salir por la puerta falsa, Rosángel Espinosa y Rafael Cardoso estarían vetados del canal y no retornarían durante un tiempo, a menos que el público lo solicite. ¡Guerreros! ¡Combatientes! ¡Con hecho extraordinario la copa queda en casa! ¿Qué va a pasar en el 2023? Por otro lado, habrían cambios en la conducción. Renzo Schuller manifestó que está en conversaciones para renovar su contrato. Sin embargo, Magali reveló que Matías Livio retornaría al reality para estar junto a Joana San Miguel. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.